En estos momentos está el cabildo en Guarayo en defensa de la tierra y el gobierno no da señales de que vaya a hacer algo allá. Dice que van a entrar, pero no se sabe cuándo. ¿No es cierto? Y es bueno saber si el gobierno se irá a animar con los avasalladores grandes también. Porque hay tres tipos de avasalladores. Hay los grandes, los pequeños y los medianos. La CESUD-CB, Interculturales, La Única. Esos son los principales, los grandes. Y están los indígenas de todos lados. Inclusive en Guarayo la propia gente actúa en algunos lados para un lado y el otro lado para otro. Ponerlo el audio del loteo que lo marcamos ahí con el número 6. Ponerlo el audio, esto es de ayer en la zona de Guarayo. Y le voy a decir dónde, dale. Compañero, todo lo que no están vendiendo a la reunión, lamentablemente, solote del asfalto, no sé, yo ya no puedo decir nada, pues se la ha llamado una reunión de emergencia, para eso más, quienes van a querer lote sobre el asfalto, ya están aquí seis comunidades, aquí sobre el asfalto, ya los autores van a bajar a la comunidad, también hay que entregar la lista de quienes van a querer, yo creo que los que están en la comunidad van a querer, pues, ¿no? Y lo que no quieren, por eso no habrán venido, pues bien claro, se ha dicho una emergencia. Yo creo que la emergencia es más importante que tiene que tratar. Eso tiene que ver porque han comenzado a distribuir todo desde que supieron que en Santa Cruz se les brincó y que van a hacer, entonces han comenzado a repartir todo. Y esa que hablaba era una dirigenta de uno de los grupos. Y miren ustedes, esto es interesante. Están repartiendo lotes, ¿sabes dónde? En lo de la colombiana, lo que era de Stryker. Eso de ahí son los lotes sobre el camino asfaltado de las tierras que eran de Ostreicher. Claro. Bueno, pero eso es. Entonces, yo creo que no va a ser fácil porque están estos grupos, están los indígenas de Guarayo, que no todos son defensores de la tierra. Hay otros que están buscando lucro también. Pero además tienen compradores, pues si el problema es que tienen compradores que son gente adinerada y que compra tierra y la pone a otro nombre y todas estas cosas, lamentablemente hay. Por eso el INRA tiene que ir y mirarlo todo y no darle carpeta a nadie, porque le pasan la carpeta a los políticos y los políticos saben a dónde ir a lotear. Lamentablemente para nosotros es así. No va a ser fácil. Se cree que vecinos y organizaciones indígenas de la zona van a apoyar lo que se haga. Y eso va a ser complicado, va a ser duro. Como les digo, que el problema es que hay dirigencia indígena que ve pues su propio negocio. Y trae a gente, lleva a gente de Chapare y gente de San Julián. No hay cosa que uno no se entere. No hay tema que uno, sabiendo dónde llamar y haciendo cuatro o cinco llamadas, liga un montón de cosas. Lamentablemente, lamentablemente, si bien es cierto que son la minoría los del pueblo o los indígenas de la zona, también están metidos. Pero ahí CESUD-CB, Interculturales, La Única, y yo lo escuchaba hoy día a uno de los interculturales decir, no, nosotros nunca hemos entrado, puta viejo. ¿Sabes qué? Si vamos a mentirnos, vamos a decir que nuestro presidente es brillante y que el niño ministro es una lumbrera y todas esas cosas, y estamos cagados. Bueno, pero cambio de tema. Porque esto es ojalá esto no termine a tiros y ojalá no haya muerto. Yo voy a seguir y le agradezco a las 210 mil personas que van entrando a ver lo que presentamos antenoche con relación al señor Zúñiga, general Zúñiga, su desubicación, su ignorancia, su todo. Le voy a leer una parte.
Cuando al gobierno boliviano se le ocurrió interesarse por la administración de su territorio del Acre y del Purús, a fines del año 1898 ya era demasiado tarde. El abandono de esos territorios por parte del Estado había sido absoluto, constante y prolongado. El conflicto con Brasil se inicia cuando Bolivia, a fines de 1898, intenta asentar soberanía en dichos territorios, estableciendo un control aduanero, lo que derivó en sendas sublevaciones independentistas de brasileños. La ocurrencia boliviana, la ocurrencia boliviana de pretender entregar el territorio del Acre, el territorio en concesión a un consorcio anglosajón denominado The Bolivian Syndicate, fue el detonante para que el gobierno brasileño arremeta para apropiarse los territorios acreanos que todavía detentaba el departamento de Santa Cruz. Por tanto, el general Zúñiga, que dice el federalismo que le hace mal, yo quiero decirle que más mal nos han hecho el general Pando, el general Melgarejo y otros tantos generales que son los que perdieron los territorios de la patria. Por tanto, el señor Zúñiga tendría que por lo menos estudiar un poquito para no hacer quedar tan mal a su institución. Bueno, Juan Carlos Urenda nos cuenta cómo es la historia esta, porque él escribió el libro Las Otras Pérdidas. Dale. La mención de que el federalismo pudiera llevar a la independencia y desde ya es una afirmación absolutamente equivocada, pero si a eso le agregamos de que el ejemplo fuera el del Acre, es aún más equivocada. El Acre tuvo un pronunciamiento de independencia en el año 1900 a través de un español, un aventurero español de apellido Gálvez, sobre un territorio que estaba en disputa entre Bolivia y el Brasil. Y fue una proclama, si bien es cierto que tuvieron algunos días proclamándose independiente, eso no pasó de ahí. Entonces, relacionar el federalismo con esa proclama de independencia que hizo el español aventurero Gálvez en 1900 es muy desafortunado. Porque además, en esa proclama no hubo ni un boliviano, no estaba involucrado la estructura cruceña, ni mucho menos. Y fue alentado por algunos brasileños y no duró más que unos días porque las mismas tropas brasileñas se encargaron de deshacer ese conato de independencia. Así que es muy desafortunada esa afirmación con relación al Acre. Más bien con relación al Acre, somos los cruceños los que tenemos un reclamo al Estado, al gobierno central. El Acre íntegramente era cruceño cuando Santa Cruz formó parte de Bolivia. Y el primer medio pedazo del Acre lo perdimos a manos de Melgarejo a través del Tratado de Ayacucho de 1868, a manos del gobierno central y del ejército, ¿no es cierto?, del cual formaba parte Melgarejo. Y la segunda parte del Acre la perdimos a manos de otro general, el general Pando, que era presidente de la República. Y Pando fue a esos territorios con el ejército y no ganó una sola batalla. En realidad, la única batalla que se ganó en esa guerra del Acre que se llamó fue la de Nicolás Suárez, un empresario cruceño que armó una especie de milicia militar, la armó él con su propio peculio y defendió la heredad nacional, él. Entonces, el ejemplo no puede haber sido más equivocado. Somos los cruceños los que tenemos un reclamo al Estado boliviano por habernos hecho perder una porción de territorio mayor al tamaño de Santa Cruz. Con Melgarejo perdimos 300.000 kilómetros cuadrados, con el general Pando 170.000 kilómetros cuadrados, y Santa Cruz tiene ahora 370.000
metros, kilómetros cuadrados. De manera que cuando el gobierno central del Estado boliviano, a manos de su ejército, hizo que perdamos una porción mayor a la que ahora tiene Santa Cruz. Entonces, ponerlo como ejemplo al Acre de una independencia no podía haber sido más desafortunado. La verdad es que el ejemplo le golpea en la cara. Yo cuando lo leí, la verdad es que me dieron ganas de reír. Es decir, cuando los errores son tan evidentes y tan burdos, yo creo que quien escribió ese discurso no tiene la más remota idea de la historia de Bolivia y no se preocupó de hacer una investigación en Google o en Wikipedia 10 minutos. Hay un desconocimiento de lo que es autonomía, federalismo, estos modelos que funcionan en otros países. La verdad que Einstein decía que es más difícil destruir un prejuicio que un átomo. Y en Bolivia, especialmente desde los niveles de gobierno del altiplano, han establecido la idea en la población de que el federalismo pudiera llevar a la independencia. Eso nunca ha ocurrido. En ningún país de los decenas de estados federales. Y se está repitiendo esa mentira de tal manera que lamentablemente gran parte de la población del occidente de Bolivia la puede creer. Por eso es una falacia absoluta, que lamentablemente se está repitiendo mucho. ¿Qué señales da esto cuando surge esta propuesta y que alguien del ejército, un alto mando, se pronuncie al respecto de esta manera? Es penoso, ¿no? Porque la alusión es absolutamente equivocada. ¿Qué más voy a decir? Si tuviéramos más bien que preocuparnos por territorios perdidos, tendríamos que preocuparnos por las pérdidas de cruceñas que se han dado con relación al Perú en 1909, a la Argentina en 1925, y como hablábamos del Acre, en 1867 con Melgarejo, que con una parte también del territorio cruceño, que se vino a complementar con el Tratado de Petrópolis en 1903. Si a esto le agregamos la pérdida en conflictos bélicos con Chile y con Paraguay, y si a eso le agregamos las recientes pérdidas de los derechos del Pacífico en La Haya, junto a la reciente pérdida de los derechos sobre las bofedales del Silala, más bien lo que debiera preocuparnos es que este Estado las ha perdido todas. Y si a eso le agregamos que ha perdido todos los arbitrajes con relación a las empresas privadas, extranjeras, este es un fracaso total, que eso es lo que debiera preocuparle a los que comandan y los que discursean en la fiesta patria, en vez de estar dando ejemplos falaces. Impecable, Juan Carlos, por supuesto. Yo creo que el señor general Zúñiga, como quiera que es un accidente, porque es accidental, nunca mejor puesto, como es un accidente en la vida de las Fuerzas Armadas, que no son precisamente las mejores Fuerzas Armadas del mundo, que uno diga, puta, le hemos ganado todo esto. No, siempre nos ha ido mal, siempre han hecho cosas y terminan negociando el territorio del país, haciendo, en fin. Si el presidente es medianamente inteligente, tiene que cambiar la extensión. Es lo que corresponde. Nosotros vamos a seguir con esto. Pero cuando volvamos del corte, volvemos con Rodrigo Paz Pereira, a quien le preguntamos varias cosas
y salió bastante bien. Dale.